acá esto es una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad estamos con nuestro amigo Walter Paredes Vallarino para que, bueno, nos comente primero en qué parte del mundo estás ahora. Hola, ¿qué tal, amigos de A Toda Velocidad? En este momento me encuentro en White Plains, New York, en Estados Unidos. Bueno, hoy te estamos haciendo la nota para que nos comentes un poco de este proyecto que vas a estar, dando inicio nuevamente a este auto que estamos viendo, un Mitsubishi. Pero primero queremos saber un poco de vos, del automovilismo. ¿Cómo empezaron tus gustos con el automovilismo? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Mi padre es veterinario, retirado, y mi mamá es una comerciante, le puede vender prácticamente hielo al Polo Norte. Pero sin ellos no tener nada que ver con el automovilismo, ellos eran muy fanáticos a los eventos y desde niño me llevaron a los eventos. Uno de los eventos más impactantes para mí creo que fue allá en el Autódromo de Salinas, en la provincia del Guayas, en Ecuador. Cuando yo tenía aproximadamente unos 5 años, tengo el vivo recuerdo de mi padre decir: hijo, mira para arriba, mira para arriba. Y cuando vi para arriba, vi un carro que pasaba por arriba de nosotros, encendido en llamas, y que se iba a chocar con otra montaña de carros chatarras. Al momento del impacto, todos los carros se encendieron una bola de fuego. Y pues en aquella época no había nada que seguridad para el espectador, claro, ni tanta cosa que hay ahora. No, ahora tienes que prácticamente ir al autódromo con un casco, no te dejan entrar. Así que, bueno, y ahora comentanos un poco vos dentro del automovilismo, pero ya deportivamente y nacionalmente, bueno, que nos comentes un poco cómo comenzaron tus gustos y cómo comenzaste, con qué auto y cómo te integraste a estos que son el Zonal allá en Estados Unidos. Bueno, nacionalmente, desafortunadamente, nunca tuve la oportunidad de competir allá. Yo dejé mi país a una temprana edad, yo dejé el Ecuador a los 19 años. Ah. Pero tengo muy lindos recuerdos cuando fue un rally, no me acuerdo si fue en 1990 o el 94, que fue de Inglaterra hasta México, que de Inglaterra llevaron los carros hasta la Argentina, me parece, y eran autos clásicos y subían hasta México. Y tuve la oportunidad de andar en el carro de Hamlin Nicola, mira, un famoso campeón de rally de su época. Y el motivo por que yo tuve esa oportunidad fue porque yo hablaba inglés. Y dijeron: bueno, necesitamos a alguien que hable inglés, necesitamos a alguien que hable inglés. El tipo necesita ir a ver llantas y necesita gasolina. Bueno, yo alcé la mano y me dijeron: móntate, porque era un Ford Escort, móntate en el carro, claro, con él. El copiloto se queda en el hotel y nos fuimos por las calles de Cuenca a buscar combustible y a buscar llantas para el carro. Entonces, creo que ahí realmente fue cuando yo sentí un carro de carrera al rojo vivo, o sea, un carro, un Ford Escort de los 70, porque era, claro, una carrera de autos antiguos. Sientes el estruendo del motor y todo, y tú dices: oh, wow, tienes 13 años, y digo: ¿qué es esto? Y bueno, me bajaba del carro y la gente me preguntaba: ¿tú estás con él? ¿Tú estás con él? Sí, sí, tú vienes de Inglaterra. No, yo estoy aquí en Ecuador, pero yo, obviamente, muchacho y creidísimo, no creía en nadie. Claro. Y bueno, luego pues, crecí, todo, vine acá a Estados Unidos y poco a poco siempre, como yo nunca murió, poco a poco me fui metiendo en los clubes, en los shows de autos, hasta que tuvimos un primer Mitsubishi, un Mitsubishi segunda generación, 4x4 turbo, sí, y me metí a un club como el de ahora, y me iba, tú sabes, a los eventos que dan, que hay chingada, que hay esto, que hay aquí, y poco a poco te vas metiendo, te vas colando, y termina donde termina, ¿no? He tenido la suerte de pilotear carros como Corvette C5, un Dodge Viper, GTS. Tuve la oportunidad de pilotear también un Van Diemen a Fórmula 4 por prácticas. Desafortunadamente ese fue el carro en el que tuve un percance en algún momento de mi vida. Autos históricos, tuve la fortuna también de ser piloto en un rally amateur, de un Chisitalia, un Volare Spider, de un Arnold Bristol, copiloto. Y bueno, en fin, siempre he tratado, creo yo, de estar ahí, ya sea alquilando, prestando, o mi propio vehículo, tratando de meterme, de estar en el mundo, ¿no?
Y comentanos ahora el auto que estamos viendo al lado tuyo, que es un Mitsubishi. ¿Cómo es la historia de este auto? Comentanos los dueños que estuvieron antes y cómo llegó a lo que está ahora. Bueno, yo siempre fui un fanático loco de los Mitsubishis y me costó mucho tiempo encontrar un carro como este, como el que quería yo. Este carro perteneció a una persona llamada Dennis. El carro fue comprado nuevo en 1991 y se lo comenzó a preparar enseguida. Él pertenecía a una clase, a un club que se llamaba ComSCC, que sería Corvettes de Massachusetts. Pero claro, este carro no es un Corvette. Pero es una categoría abierta que te deja venir con cualquier tipo de vehículo y disfrutarlo, ¿no? Sí. La historia es muy peculiar porque con los récords que yo tengo de cartas y de tanta cosa de este vehículo, yo soy el tercer dueño. Cuando ese carro de aquí pasó mano a manos del segundo dueño, la persona se expresó de este vehículo como cuando te expresas de un bebé. Es decir, le explicaba al dueño cómo tenía que alzar el carro, que tenía que sacar los fluidos antes de ponerlo a dormir. Como cuando le dices a la nana, oye, nana, mira, el bebé come a las 10 de la noche y se va a dormir a las 10 y media y tiene su toallita de consuelo para que no llore. Entonces, eso me motivó más y me puso, como quien dice, la piel de gallina, porque entendí que no solo era un cualquier carro, sino que era un carro que las dos personas lo disfrutaron, no sé si la palabra mar es correcta, pero sí. Fue algo, una pasión, ¿no? Un cariño que le agarró a la boca. Una pasión que solo poco, claro. Y bueno, este carro tiene muchos récords de pista. Desafortunadamente el carro no ha estado en la pista por mucho tiempo profesionalmente y los récords los han ido eliminando, pero todavía tiene un récord en Summit Point, en la pista de Summit Point. Sí. Y bueno, el primer dueño hizo un montón de récords, el segundo dueño rompió los récords de ese dueño. Y yo tuve, cuando compré el carro, me parece que lo compré en agosto del 2011, me picaron las manos, y porque yo encontré el carro guardado por más de 6 años. Oh, muy parado. Lo encontré en un galpón, sellado, sin humedad, el carro prácticamente no tiene una gota de óxido. Yo compré el carro, me encantó. Y puse mis manos, lo habilité para la pista para por lo menos entender el carro un poco y decidir lo que iba a hacer. Y para fortuna mía, casi tengo casi un segundo más rápido que el antiguo dueño. Mira. Entonces, vamos por buen camino. Hemos estado en pistas como en Watkins Glen, Lime Rock, Summit Point. Y bueno, en esas pistas, en un momento dado, comencé a escuchar un ruido un poco raro en el carro, digamos. No recibía la gasolina bien. Y decidí, bueno, quiero sacarle, saqué la cabeza, bajé los pistones para los cilindros, y bueno, después de probar los inyectores, me di cuenta que un inyector se había quedado. Bueno, después de haber encontrado el problema con los cilindros y los pistones, decidí sacarle el motor y bueno, estudiar un poco más y ponerme un poco más serio con lo que respecta a los clubes, a las reglas, y bueno, me decidí por tratar de entrar a la categoría T1, que sería la categoría más alta para carros de producción, donde corren Ferraris, Corvettes, Aston Martins, Mitsubishi, bueno, un montón de tipos de carros. Y las modificaciones que yo ahora le pienso hacer al carro, he estado haciendo, le estoy tratando de hacer el chasis más rígido, le he aumentado a la jaula muchos tubos más, la suspensión, estoy tratando de fabricar una suspensión tubular, caja de cambio, tengo ahorita 2 cajas de cambio, una larga y una corta. La corta, los cambios vienen de un Mitsubishi Evolution A3. He soldado todas las uniones que tiene el carro por aquí, todo, absolutamente todo, para alcanzar una mayor rigidez. No sé si pueden ver, el techo también está afuera para
estoy tratando de soldar donde más puedo, aumentarle tubos, triangular la, claro, la aula lo mejor que puedo para tener una mejor plataforma más rígida, me va a ayudar en frenado, en la curva, en aceleración. Y bueno, un carro 100% dedicado para la pista. Y ahora comentanos un poco que, bueno, nos dijiste que este auto va a ser para un futuro ser un auto de carreras. ¿Qué potencia va a tener? Comentanos un poco las características que va a tener el motor. Bueno, el motor originalmente tenía aproximadamente 400 caballos de fuerza. Yo estoy muy optimista con todos los cambios que le voy a hacer. Creo que voy a poder alcanzar aproximadamente los entre 600 y 650 caballos. Le estoy originalmente el antiguo dueño tenía pistones de compresión del 9 al 1. Yo le he subido esa compresión de 10.5 al 1. Le he subido el turbo más grande y mandé a hacer unos pistones con el pin más arriba, 6 milímetros más arriba, para poner una biela más larga. Y así, pues le quita un poco de estrés a las paredes del cilindro y te responde mejor a alta o... Va a ser un auto... Altas revoluciones. Sí, la verdad que va a ser un auto muy, pero muy bueno por lo que nos estuviste comentando y por lo que estuvimos ver en las fotos que nos han mandado, que nos has mostrado. Y la verdad es que, te queremos felicitar por este proyecto que estás emprendiendo. La verdad que va a ser un auto muy, pero muy bueno. Y que nos comentaste, de la categoría T1, que la verdad va a ser una categoría donde necesitan esos caballos porque va a ser una categoría muy fuerte. Bueno, así es, espero poder terminar el carro a finales de este año para comenzar las prácticas al principio del siguiente, y esperamos estar en una de las primeras carreras en mayo. Desafortunadamente yo tengo una carrera que es una carrera contra el tiempo, a veces el tiempo no está ahí, pero por la pasión hacemos todo lo que podemos, ¿no? Tratamos de buscándola de una manera o la otra, pero ahí estamos, ¿no? Necios, pero ahí estamos. ¿Las carreras son de velocidad o de regularidad? Son de velocidad, es un circuito y el que llega primero, no son de tiempo. Hay claro. Carreras de tiempo también, pero son prácticamente de velocidad, ¿no? El primero que llega es el ganador. Exactamente, la verdad muchísimas gracias, Walter, por comentarnos un poco de cómo empezaron tus gustos por el automovilismo, cómo llegaste a tener este Mitsubishi que planteás tener este auto finalizado para el próximo año o fin de año y poder competir en estas categorías y en los circuitos que nos fuiste comentando. La verdad es que te queremos agradecer muchísimo y que esperemos seguir el procedimiento del auto y cómo va a ser la finalización de este proyecto. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a ustedes por la nota, por tomarse ese tiempo. Muchas gracias a toda velocidad. Y veo que ustedes tienen un excelente programa. Lo sigo mucho en Facebook y en YouTube y espero que mucha gente más se una, lo siga, porque ustedes realmente son las personas tuercas de verdad, ¿no? La persona que va y busca el show de auto, el pequeño que trabaja en el garage y muchas gracias de nuevo por pararme bola, como se dice, ¿no? Gracias por todo. La verdad, te agradecemos nosotros a vos. Esto fue una nueva entrevista para Toda Velocidad con Walter, mostrándonos un poco de este proyecto, de este Mitsubishi que se va a estar realizando a lo largo de este año.